Buenas, este video va a tratar de encontrar el ID de red, las direcciones totales y las direcciones válidas. Recordando que las direcciones totales viene siendo el cálculo sin restar de la dirección de red y de la dirección de broadcast, que tienen su uso especial. Vamos a comenzar diciendo de que cada octeto tiene 8 bits. Cada bit, según su posición, tiene estos valores en cada uno de los octetos. Por ejemplo, si yo pongo una dirección 192, 168, 10, 55, con una máscara 255, 255, 255, 224, me voy a dar cuenta de lo siguiente: 192 se conforma de esta manera. Vamos a ajustar el texto. Se conforma de esta manera. Ahora, cuando son números como este, hay problema, pero si lo ocupamos con Excel podemos hacer algo. Si nosotros ponemos de decimal a binario de esta casilla, y cerramos paréntesis, yo si pongo 168, ya tendré el valor acá. Sería 10 10 10 0 0, sería 10 10 0 0. El valor de 10 está fácil, solo sería activar este y este, y los demás serían ceros. Y 55 sería 3 unos, 0, 1, 1. Y obviamente esto valdría en 0. Ahora, la máscara en binario es fácil. Yo puedo decir, bueno, si el valor es 255, quiere decir de que los 8 unos están activos. Entonces yo procedo a ponerlos tal cual. Si yo copio, se me va a hacer más fácil. Y aquí, veamos, dice 224. 224 se conforma de esta manera: 128 más 64 más 32. Por ende, esta máscara vendría siendo 8 más 8 más 8 más 3. Un pleca 27. Y lo demás cero. Ahora, esta parte es importante y la vamos a cambiar de color. La vamos a cambiar a este color. La parte naranja identifica los dos. Uno es red, cero es dos. Uno es red, cero es voz. Entonces, esto sería nuestra parte de voz. Hagamos el AND. El AND era la comparación de 1 con 1, daba 1. Si comparábamos 0 con 1, daba 0. Si comparábamos 1 con 0, daba 0. Y obviamente, si comparamos 0 con 0, nos va a dar 0. Esto sería AND. Aquí vamos a hacer la tablita.
botón ahí. El mouse me está fallando. Vale. Ahí tenemos. Lo vamos a pasar a negrita. ¿Qué más? Creo que con ello ya se ve bien. Entonces podemos decir que uno con uno es uno, 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 uno con uno es uno. Y pa, 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 uno con uno es uno, uno con uno es uno, uno con uno es uno, y lo demás sería cero. 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tenemos como resultado 128 más 64. Sería 192. Acá sería 168. ¿Por qué? Porque la suma de este binario que vale 128, este binario que vale 32 y este binario que vale 8 sería la suma de ese valor. Acá vamos a ver, sería 10, porque la suma de 8 y 2 es 10, y aquí nada más nos daría el valor de, veamos, 32. Ahora vamos a ver algo. Este es el ID de red, ¿sí? Saquemos cuántos hosts son los válidos. Veamos. Si yo pongo 2, voy a necesitar el mapa de caracteres. Hay un símbolo que no sé cómo se saca. Está aquí. Lo voy a pegar aquí. Y vamos a decir, esto va a ser igual a esto tenemos un error vamos a decir esto va a ser igual a esto más fácil, esto va a ser igual a esto elevado a esto. Vamos a ver si no nos da error. Vale, 2 a la 0 es 1. Si pongo 2 elevado a la 5 nos tendría que dar 32. ¿Sí? Ahora estamos bien. Vale, entonces serían 32 direcciones totales, pero a esas 32 direcciones les tenemos que restar 2 menos 2. Eso nos daría como un resultado de 30. Vale, yo creo que con esta tabla va a ser más entendible el proceso que se ha explicado ya en dos clases.
Ahora, vamos a hablar en el siguiente video sobre esta tabla y vamos a relacionar este resultado con esto. Estaría pendiente de mandarles por la mañana o por la tarde el segundo video, esperando de que este video ya lo hayan visto. Nos vemos.